amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les voy a enseñar a cómo aumentar sus frames en los juegos. En el día de hoy voy a mostrar solamente Counter Strike, tal vez Call of Duty, Minecraft o algunos juegos así para que vean cómo aumentar los FPS. Es muy sencillo, es con tan solo una aplicación que ahora se la voy a mostrar en Steam. La pueden conseguir gratis por internet, buscan el nombre de la aplicación que ahora se la voy a mostrar en internet y ponen Download Free en Google y va a aparecer. Pero bueno, les recomiendo que la compren por Steam porque es realmente barata. La aplicación de la que hablo es esta, Lossless Scaling. Perdón por mi inglés, no es de los mejores del mundo. Pero bueno, vamos a mirar una imagen acá antes de comenzar. Como ven acá, estos son los FPS normales del juego de Cyberpunk 2077. Bien que eran de 48 FPS. Y con la optimización de este programa llega hasta 76. Si miramos otro juego, el Doom Eternal, lo mismo. Tenemos 48 FPS. Y nos aumenta hasta 74. Y por último, con el Forza Horizon 5 tenemos 50 FPS y nos aumenta hasta 73. No va a ser un aumento drástico que digas, uy, es una locura realmente. No, pero va a haber un aumento importante de un 50 a un 100%. Voy a enseñarles cómo configurar el programa. Bien, lo abro, es el patito este que justo estoy tapando con mi cámara. Y nos va a dar este menú, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer en este menú? Bien, ponemos el modo escalado, lo ponemos en personalizado. El factor de escalado lo ponemos en 1.5 para cuando optimicemos el juego. En redimensionar, antes de escalar, lo ponemos en on, prendido. Esto lo dejamos en modo ventana, lo ponemos off. En modo escalado, ponemos acá nuestra tarjeta. Si tienen una tarjeta AMD, ponen AMD. Si tienen una placa de video NVIDIA, ponen NVIDIA. Y si tienen una placa de video integrada, ponen Integer o prueban todas las demás a ver cuál de todas estas les rinde mejor, ¿bien? Yo tengo una NVIDIA, tengo una 1660, así que voy a utilizar esa. Y por último, en opción del cursor, activan cursor exclusivo y activan ajustar velocidad del cursor. Después todo lo demás lo dejan apagado, ¿bien? Vamos a mostrarles, por ejemplo, con algún juego como, por ejemplo, el Counter Strike. ¡Ho, ho, ho! Sorteo para depositantes este mes de diciembre en Skin Club. Primer lugar para el top depositante, un AK-47 Pantera Onca de $340. Segundo lugar, una M4A1S Print Stream de $90. Y como tercer lugar, una navaja Knife Rusqua de $70. Lo único que tenés que hacer para participar en este sorteo navideño de diciembre es depositar con cualquiera de mis links de Skin Club de este mes. Para el primer lugar, se la lleva asegurado el que más deposita, así que si querés ese premio, depositá con todo. Y los otros dos premios, $1 equivale a un ticket. Así que cuanto más deposites, más chances vas a tener de ganar. Tenés todos los links en la descripción de este video o en mi Discord, que también lo tenés en la descripción. Mucha suerte a todos y se va a estar sorteando los primeros días de enero. Bien, estos son mis FPS en una partida de Deathmatch, ¿ok? Como están viendo arriba, tengo entre 120 y 160 FPS, dependiendo mucho de la zona, ¿ok? Todo esto claramente sin haber optimizado nada el juego, o sea, como lo tengo yo con mis gráficos normales y sin usar el programa. Ahora mismo les voy a mostrar cuántos gráficos llevo con el programa abierto. Bien, lo que tengo que hacer es, en la presentación esta pongo modo ventana, pongo la resolución en 720, 1280x720, aplicamos los cambios y se va a quedar así el juego, ¿ok? Claramente no lo vamos a jugar en chiquitito porque no tendría ningún tipo de sentido, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir el programa, ¿ok? Y cuando el juego me termine de actualizar, que termina, ahora como está viendo no responde, pero cuando responda, que ahí respondió, lo que tenemos que poner es escalar y nos volvemos al juego. Y ahora dentro de 5 segundos van a ver cómo se rescala la imagen a la pantalla completa, como ven, ahí rescaló. Y miren, pasé de 120 al mínimo de 170, ¿ok? Antes jugaba con un promedio mucho más bajo y aumentó completamente. Llega un momento que va a 120, sí, hay momentos, pero como ven no baja de eso, es realmente una locura. Lo máximo, el otro era 150, 170, y ahora lo máximo que llevamos son 170. Vamos a ver en alguna zona oscura como antes, que era el máximo que llevamos, que era 170. Y como ven acá, 170 FPS. Un aumento chiquitito, de un 10%. ¿Pero por qué? Bueno, porque el Counter Strike ya tiene como medio implementado esto. ¿Se puede conseguir una mejoría mayor? Sí, en el Call of Duty o en algún juego con mayor cantidad de frames. Voy a mostrar en esos juegos.
Bien, como estamos viendo, en esta escena tenemos un alrededor de 60 FPS, de 40 a 60 FPS, bien. Y todo esto obviamente no está optimizado. Si lo ven mal ahora, discúlpenme, la compu no me da para correr este juego streameándolo. Pero ahora vamos a ver la parte jugable, bien, que esto es como una cinemática movible. Y vamos a ver con la optimización, ¿ok? Bien, como estamos viendo acá, en la parte jugable tenemos alrededor de 50 FPS, ¿ok, gente? Más o menos, más o menos. Como ven, no suele bajar de los 45, 70 es lo máximo que llegamos. Y vamos a ver un poquito más abajo. Bien, como ya en el exterior, un promedio de 40 frames por segundo, ¿ok? Entre 40, 45 y 50. Ahora vamos a ver con la optimización. Como ven, se nos achica un poquito el juego, entonces lo que vamos a hacer va a ser venir acá al programa, darle a escalar y volver al juego. Volvemos al juego, ahora se nos va a escalar y vamos a ver a cuánto pasamos. Antes era un promedio de 45 a 50 FPS. Y como vieron, aumentamos por lo menos a 60 frames y ya ahí abajo inclusive bajamos un poquito. No es un aumento increíblemente grande, pero sí es un aumento. Como ven acá, llegamos inclusive a los 70 FPS, o sea, mucho mejor que antes. Pasamos de 45 promedio a 70, es casi el doble. Bien, eso es una locura realmente y la verdad que está muy, pero muy bueno. Así que nada, gente, espero les haya gustado este video. Claramente no hay tanta diferencia en algunos juegos hay más, otros juegos hay menos. Como vieron en el Counter, hay una diferencia de alrededor de un 10% con mi PC. Tal vez ustedes que tienen una compu peor o otra configuración tienen más diferencia. Sí, yo tuve una diferencia de 10%, 10 FPS más tuve. ¿Qué? Piensen que si se lo bajan gratis, 10 FPS más gratis, completamente bien. Y si pagan el programa, que vale 200 pesos, o sea, un dólar de Steam más o menos, vale la pena realmente. En el Call of Duty lo vieron, pasamos de 45 FPS promedios a unos 70, 75 FPS. O sea, no es el doble, porque el doble sería así, unos 80, 85, 90. Pero casi el doble, pasamos a un 80% mejor. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, like, suscribirte, deja un comentario y nos vemos en el próximo video. Adiós.